horas de diferencia, 3 meteoritos pudieron verse en Argentina, México y en nuestro país. En la sexta región asegura que una bola de fuego caía del cielo y luego desapareció a los pocos segundos. Por el color. En Argentina la noche repentinamente se hizo día. Seguramente tiene, además de horas más tarde en México, los habitantes de Toluca alertaban que un meteorito caía del cielo. Al poco rato se registró un sismo de 5,8 grados. Solo minutos después, a miles de kilómetros de distancia, un bólido se veía desde Valparaíso al Maule. A eso de las 7:20 de la tarde en Santa Cruz, sexta región, algo iluminaba el cielo. Solo algunas fotografías del fenómeno se han dado a conocer, y es que la mayoría dice haber quedado inmóvil ante el avistamiento de una bola de fuego que avanzaba lentamente y que en solo segundos desapareció. Una gran bola de fuego se desintegró y dio la sensación que iba a caer a la tierra. En un principio pensé que era, no sé, algún tipo de bengala, pero después quedé mirando más fijamente porque no iba pasando lentamente. Dije, no, realmente no tiene el aspecto de una bengala. Tras el fenómeno, extrañas nubes pudieron verse en el cielo. Lo mismo sucedió en Santiago del Estero, Argentina. Y es que ayer a las 3:20 de la mañana un objeto a uno determinado literalmente provocó que se hiciera de día. Un fanático grababa la presentación de la banda Los Tequis en el momento exacto en que ocurrió el fenómeno. De acuerdo a los asistentes al concierto, se apagó la música y las luces trepidaron. A lo lejos sucedió esto. Podemos calcular un objeto de unos 20 centímetros de diámetro que se transforma en bólido porque justamente termina desintegrándose en un estallido que provoca un resplandor tan grande que ilumina prácticamente de horizonte a horizonte. Ingresó a una velocidad aproximadamente de 130.000 kilómetros por hora. Los tres fenómenos corresponderían a una lluvia de meteoritos llamada las Lívidas. Esto ocurriría una vez al año, precisamente entre el 16 y 25 de abril. La lluvia llega a su máxima intensidad la noche del 21 de abril. Fuego que la mayoría dice ver se produce por el choque del meteorito con las partículas de oxígeno de la atmósfera. El bólido se vuelve incandescente y explota. El fenómeno inmediatamente se relacionó a lo ocurrido en Rusia en febrero de este año. En nuestro país, Argentina y México, los meteoritos explotaron produciendo un estruendo, pero nunca al nivel de Rusia. Se estima que el fenómeno podría volver a producirse hoy, mañana.